las puertas del infierno. Bienvenidos y bienvenidas al Castillo del Gringo Loco. Aquí abrimos las puertas del terror. El Castillo del Gringo Loco está rodeado por el enigma y el misterio de los mitos. Chesterton, el ensayista inglés, decía que los mitos son ficciones verdaderas. Según la leyenda urbana de 1991, un grupo de 15 jóvenes aficionados a los fantasmas y a lo paranormal ingresaron a este lugar. Empezaron a jugar la Ouija y escribieron sus nombres al revés en las paredes. Varios de los jóvenes rechazaron este ritual por miedo al espíritu del gringo loco. Quienes participaron de este macabro ritual empezaron a padecer terribles problemas. Cuatro de ellos murieron en un infausto accidente de tránsito. Otros padecieron terribles perturbaciones psiquiátricas. El escándalo llegó a tales niveles que trajeron un sacerdote para que haga oraciones de liberación por el lugar. Varias versiones conocemos respecto a esta locación, el Castillo del Gringo Loco. Muchas historias se tejen alrededor de esta y nosotros buscamos la verdadera a través de una investigación paranormal. Según el libro de los espíritus de Allan Kardec, existen tres tipos de espíritus. Los espíritus impuros, terriblemente apegados a la materia, los espíritus buenos y los espíritus puros, que tienen mayor elevación espiritual. Los médiums que viven experiencias traumáticas paranormales son víctimas de cobranzas provenientes de espíritus atormentados. Es necesario ayudarles con un esclarecimiento espiritual para que continúen su proceso evolutivo. El Gringo Loco, esta es una de las cuevas donde la gente afirma haber ingresado algunas ocasiones y haber escuchado ruidos y voces extrañas. De hecho, en el análisis en producción, en postproducción, podremos analizar también los audios que alrededor escuchamos. Es un área un poco inaccesible, bueno, por el hecho de que tenemos que caminar un poco inclinados. Pues se puede notar, ¿no? Aquí en este lugar hay bastantes telarañas y cosas bastante extrañas. Un sitio que ya se me lo abandona y no se le da el valor turístico. ¿Cómo sería la excavación de esto? ¿Con picos? Se ve que ha sido. Creería que sí. Sería un mismo, ¿no? Los pozos, lugares enigmáticos que en todas las películas nos muestran espectros, fantasmas y voces psicofónicas. Se dice en una de las historias que el dueño de este castillo botó a su hija. Vamos a buscar cuál es la realidad. Bueno, cuando estamos dentro de una cueva siempre sentimos como que una sensación de falta de aire, ¿no? Hemos recorrido bastante. Hay muchos insectos, muchas arañas. Yo soy aracnofóbico. Parte del trabajo es esto. Estamos llegando a la casa abandonada a un costado de lo que es toda la parte del castillo del Gringo Loco.
Esta casa es bastante conflictiva porque mucha gente ha llegado acá y ha practicado el ritual conocido como la Ouija. En esto pues se dice que muchos jóvenes inclusive perdieron la vida y vamos a tratar de comunicarnos con ellos, o más propiamente, transcomunicarnos. Sí, se le ve. Era allá. Bueno, estamos reproduciendo en este momento una silueta que usted está viendo en pantalla, tomada justamente con una de nuestras cámaras, y con un filtro especial la vamos a presentar nuevamente. La grabadora psicofónica en este instante para lograr alguna evidencia. Tenemos ya marcación de onda y vamos a proceder a realizar una pregunta. Ubicamos en algún lugar de la casa. ¿Cuál es la hora, Rayaman? Son la 1:15 a.m. Procedemos a la pregunta, Harold. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Necesitas algo? ¿Deseas comunicarte? Te escuchamos. Cuando ya es casi las 2:00 a.m, estamos acercándonos para recoger la psicofonía y tenemos una evidencia también aquí en la cámara, en cámara fría, si podemos ver ahí. Un vórtex de tamaño bastante grande y se con ve, un, ¿no?, movimiento muy fluido. La vamos a reproducir ya de la cámara original para que le vean cómo es que se ve un vórtex en movimiento. Es un orbe bastante definido, ¿no? Bueno, de hecho hay varios vórtex en movimiento. Ahora vamos a ver si podemos registrar algo en la grabadora psicofónica. Sí, sí, Gary. Como siguen. Son las 2:10 a.m. Hace un frío tenaz en este sitio. Estamos ya casi concluyendo la investigación. Vamos a tratar de lograr una psicofonía en área de un pozo. Vamos a formular la pregunta, ponemos a grabar. Tenemos buen audio. Adelante. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Necesitas algo? ¿Deseas comunicarte? Te escuchamos. A las 2:30 a.m. procedemos a revisar la psicofonía del pozo. Cuando son ya cerca de las 3:00 a.m. estamos concluyendo esta investigación en lo que es conocido como el castillo del gringo loco. Hemos llegado justamente a dilucidar que mucha de la historia que se cuenta en este lugar es cierta, pero siempre y cuando se realice una investigación en un sentido muy profesional, en el cual pues justamente se logre una verdadera evidencia. Bueno, hemos terminado la investigación, justamente hemos estado en un clima bastante adverso y hemos obtenido una valiosa investigación. El castillo del gringo loco guarda más que leyendas y hoy lo hemos comprobado.
las puertas del terror.